También voy a aprovechar para daros a conocer el último libro que se ha editado en España hace una semana. Es un libro biográfico de la madre de la madre. Es un libro diferente, pero este tiene un enfoque distinto, porque profundiza en la espiritualidad, en la vida, en esas cosas que muy poca gente conoce. Se lo entrego a don Juan con cariño de mi esposa y mío. Es un pequeño regalo. Vale 17 euros, que no es un libro caro, pero sí es un libro, que bueno. Con sustancia. Un libro con sustancia. Sí, con sustancia. Con sustancia. Y está escrito con un cariño, se nota que el sacerdote pues lo ha escrito pues, con cariño, ¿no? Porque Ana María lo que ha hecho ha sido traducirlo. La madre Ana María, pues ella lo ha traducido. A ver, escrito en italiano, lo ha traducido. Pero desde luego, pues tiene una finura espiritual que yo anoche terminé, sentí ya muy tarde, pero te sigue terminando. Porque es un libro que te va adentrando. Bueno, yo no soy un desconocedor de la madre Teresa, yo soy un gran conocedor de ella, de su vida, pero aún así te va como si no te vas dando cuenta, pero te das cuenta de absorbe. Es un libro que es un momento que te absorbe, espiritualmente hablando. La primera piedra, porque ustedes saben que cuando se va a hacer algo, pues se pone la primera piedra. Vino el señor obispo, bendijo la piedra. Aquí está la fecha: 12 del 3 de 2005. Si cae, colocó la primera piedra. Pero bueno, la Santa Providencia pues ha querido que esto sea así. Tal vez cuando pasen los años, nuestros hijos, nuestros nietos, puedan definir lo que ha pasado. Tal vez estos 12 años ahora nosotros no comprendemos lo que pasa, porque somos personas. Dios está muy por delante de nosotros en todas las cosas. Entonces, tal vez algún día pues se descubra que el Señor eso lo ha hecho por algo en concreto, que hoy no lo sabemos, pero mañana, dentro de tiempo. Por eso, cuando se lea, los que lean este libro, podrán ver, cuando vean la vida de la Madre Esperanza. La Madre Esperanza estuvo varias veces al punto de la muerte, y el Señor hizo milagros en ella misma. Tenía cosas, enfermedades y demás, y repentinamente se las quitaba. Falleció con 90 años. O sea, que tuvo tiempo de hacer muchas cosas. Y claro, al principio todo lo que le pasaba era muy duro, porque tuvo muchísimos problemas, ella sufría. Porque decía, Señor, ¿por qué me pasa esto? Pero el Señor la estaba preparando. Claro, después cuando se termina su vida, lees toda su vida, ves todos 90 años, te das cuenta por qué cuando era joven tuvo que sufrir todo lo que sufrió. Porque el Señor tenía preparado para ella algo muy grande. Pero claro, ella no lo entendía. Ella no lo entendía. Y por eso os digo que ahora estamos en esa fase. Pero yo creo que ahora ya, sí, yo creo que ahora se va a hacer. Falta que el ayuntamiento finalmente lo autorice. Y bueno, pues se haga con un poco de retraso, pero bueno, nunca es tarde. Bueno, esto es un lugar que, bueno, cuando se celebró el centenario de su nacimiento, se hizo este monolito. Sí, este monolito. Ella nació en 1893, entonces a los 100 años, pues hizo como un... Bueno, pues un acontecimiento, y entonces se hizo esto, se arregló esto un poco, en fin.